A, le, damos, perdone, le damos la bienvenida a Gerardo Fernández Navarrete. Hola, ¿se me oye? Bien. Bueno, buenos días a todos y eh, agradecido de estar aquí en la Coparty. Tenía muchas ganas durante muchos años y, y me alegro de estar aquí. La charla que voy a hablar va a ser sobre una investigación que realizamos a principios de año en Virus Total sobre técnicas de camuflaje en malware. Cómo el malware se puede camuflar para pasar desapercibido, para pasar por aplicación legítima y cómo engañar al usuario o a los sistemas de defensa. Estoy esperando el retorno de las slides. Ok, ya estamos. Eh, lo que decía antes, la charla va sobre técnicas de abuso de la confianza, ¿no? Cómo Mauro emplea técnicas para abusar de la confianza, eh, de manera que pase por una aplicación perfectamente válida o confiable o simule una aplicación válida. El estudio lo hicimos en base a la contribución de nuestro nuestros virus total al final, se nutre de toda la información que recibimos por parte de vosotros, de los usuarios más de 2 millones de ficheros por día, desde 232 países, durante 16 años. Esto nos ha permitido tener una base de datos de ficheros de malware enorme, la mayor del planeta. El, el informe que hicimos, el resultado de la investigación eh, lo tenía aquí a la derecha, se publicó en junio, y aquí abajo tenéis enlaces para acceder tanto al informe como a un, a un blog post que pusimos explicando cómo se puede replicar. Parte de esta, de esta investigación. ¿no? ¿Cómo podéis buscar información sobre los temas que voy a tratar a continuación? En primer lugar, una de las cosas que nos sorprendió fue encontrar que aproximadamente 2,5 millones de ficheros maliciosos, malicioso quiere decir que al menos tenía 5 detecciones de antivirus, estaban alojados en servidores legítimos. Además, servidores legítimos del ranking de Alexa en el top 1000, pues ahí encontramos esos ficheros. Aquí tenéis una gráfica que muestra cuáles son aquellos servidores que almacenaban mayor número de, de ficheros de malware. ¿no? Y fijaros que esta técnica es muy común uh, y se suele utilizar sobre todo porque si yo soy un autor de malware y quiero insertarte un fichero de malware, lo más fácil es insertarlo en un dominio legítimo, en un dominio que esté autorizado en el firewall, que no levante sospecha. ¿De además tiene otra contrapartida y es que al utilizar un elemento legítimo, un dominio conocido, confiable, yo no tengo que desplegar una propia infraestructura de, de malware. No tengo que generar mis propios servidores para alojar ficheros ni tengo que eh, distribuirlo utilizando mi propia infraestructura, ¿no? Que además eso tiene otra ventaja adicional y es que al no tener una infraestructura propia para distribuir el malware no se me puede hacer atribución. Si, si esa infraestructura, si ese IP, si ese dominio no está ligado a mí, porque es un dominio del ranking de Alexa, pues, bueno, a saber de dónde viene eso, ¿no? Eso tiene ese valor añadido. Y encima, otro, otro aspecto interesante de esto, es que el usuario se ve... Eh, se, eh, tiene más confianza en ejecutar un fichero o descargar un PDF si está alojado en un servidor conocido, más que en una IP rara o un dominio extraño, ¿no? Ese es uno de los motivos por los cuales se utilizan dominios legítimos para alojar el malware. Esta, esta información se sacó en junio. Ahora ha cambiado, pero básicamente, bueno, ha cambiado, ha rotado un poco, pero tampoco los principales actores siguen estando aquí. Luego, otra cosa interesante es malware certificado. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir malware que emplea certificados válidos. La firma es correcta. Y claro, tener un fichero certificado implica que el sistema operativo no va a levantar alertas sospechosas o, 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 bueno, en el caso de que no sea un certificado autorizado por el sistema operativo, el hecho de tener un fichero certificado con un certificado válido también eh, disminuye la sospecha, en cierta medida. ¿no? Cuando hicimos el estudio, encontramos que más de un millón de ficheros eh, estaban firmados de manera legítima. Y esos ficheros sospechosos tenían al menos un 15% de detecciones de antivirus. Un 15%. Ahora mismo tenemos 72 antivirus. Para hacer una idea de que entre 6 y 7 antivirus decían que el fichero firmado con certificado válido era malware. ¿Okay? Si. Si, buscamos ese, si, si indagamos un poco en ese millón y pico de ficheros y nos centramos en cuáles tienen un certificado válido, un revocado, que tiene una cadena, eh, una cadena válida de certificación, etcétera, si empezamos a filtrar lo que de verdad tiene una firma válida, nos encontramos que 950.000 muestras fueron firmadas por certificado válido en el momento del submission, es decir, en el momento en el que se recibió en virus total. Esa gráfica que veis aquí lo que muestra son los, los ficheros que fueron enviados desde 2021, de enero de 2021, y que se han visto por primera vez. Es decir, son ficheros nuevos enviados en 2021 que están firmados de manera legítima por malware. Esta lista que había a la derecha son las autoridades de certificación que han firmado más malware hasta la fecha. Aparece el en lo podéis ver en la lista, el es de antigua acomodo, que ya salió en otro informe de Crónico hace tiempo y parece ser que todavía tiene, tiene este problema de certificados válidos. ¿no? Bueno, y el pico ese que veis en junio de 2022 nos llamó la atención porque de repente apareció un pico enorme de un montón de muestras que estaban firmadas y el certificado era válido. Y eso pertenece a un, eh, un instalador WinZip que estaba etiquetado por lo antivirus como Open Install Pua, es decir, un malware de tipo AdWare, GrisWare, genérico, ¿no? de, para meter publicidad o Spyware y cosas de ese tipo. Y la firma estaba por Open Install. ¿vale? El 80% de ese pico perteneció a esa campaña de, de instaladores de WinZip. Luego. Hablando concretamente de un caso que llamó la atención, que salió en prensa, tuvo bastante revuelo, fue el robo de los certificados de NVIDIA. Eh, sobre marzo, el 3 de marzo, el 4 de marzo. A principios de marzo se hizo público que se habían robado certificados de NVIDIA. Entonces, nos picó la curiosidad: ¿cómo se han usado esos certificados robados? En el momento en el que se robaron los certificados, pudimos ver una primera ola que aparece a la izquierda. De uso de malware que empleaba esos certificados de NVIDIA, haciéndose pasar por drivers, etc. ¿no? Pero al final era malware que incorporaba los certificados de NVIDIA robados. Y luego apareció una segunda ola cuando ya se hizo público, cuando ya eh, se conocían cuáles eran los certificados, etc. Etcétera, etcétera. Y la segunda ola era de gente que lo utilizaba cuando ya estaban revocados. Pero fijaros, no todo el mundo comprueba que los certificados están revocados. La gente comprueba que el certificado dice que es de NVIDIA, parece que es NVIDIA. Y bueno, la cadena de revocación es una comprobación adicional. ¿no? Eso supongo que explica el pico tan grande que ocurrió en, eh, bueno, entre abril, a mediados de abril aproximadamente. ¿vale? Ahí ya digo que estaban revocados. Luego, otra cosa interesante que estuvimos investigando es malware que emplea iconos similares. Iconos similares, me refiero a cuando descargué una aplicación de Internet, en el navegador veis, en el navegador de ficheros, veis que aparece un icono, ¿no? Pues existe mucho malware que pretende ser esa aplicación y lo pretende utilizando el mismo icono, pero realmente es malware, ¿no? Intenta engañar al usuario para que cliques porque estás viendo, pues Sky, el logo de Sky o estás viendo el logo de Telegram, pero realmente lo que te instala es malware. Bien, pues aquí en esta gráfica lo que podéis ver es... Bueno, hicimos una preselección de 25 aplicaciones más descargadas, y de esas 25 aplicaciones más descargadas empezamos a buscar qué malware existe que emplee iconos similares. Esa búsqueda no es exacta, es decir, utilizamos Fuzzy Logic para identificar iconos que eran idénticos o similares al top 25 de, de ficheros descargados de software. Y aquí podéis ver una cosa que nos preocupó, y es que desde el año pasado. Se ha visto un incremento en el uso de esta técnica de utilizar iconos robados, iconos similares a aplicaciones legítimas. Si nos centramos en el grueso de, de quién, o sea, qué malware emplea más iconos, vemos que Skype es la primera, aparece mucho malware que utiliza el icono de Skype, luego Adobe, BLC, 7 TeamViewer, CityCleaner, ahí tenéis la lista de cuáles son las aplicaciones de las cuales se utiliza más el icono para pretender ser malware. Otro, otra cosa que nos, que nos planteamos es, bueno, vale, tenemos eh, la lista de las aplicaciones que más utilizan los iconos y demás, pero ¿cuál es el radio, el radio de infección? Es decir, ¿cuál es el, el tanto por ciento de malware que encontramos con respecto al número de ficheros legítimos? Es decir, ¿cuánto más se utiliza un icono? para crear malware. Eso es lo que nos podía dar como indicadores la tendencia. Es decir, qué, qué aplicación legítima le interesa más a los autores de malware para mimetizar el icono. ¿no? Y eso es lo que ve en esta gráfica. Es una, es un, son unos resultados distintos a lo que presenté anteriormente. Aquí aparece Adobe Acrobat que prácticamente el 90% de los ficheros que tenemos en Virus Total es malware. Hay un 10% de ficheros legítimos de Adobe y todo lo demás es malware. Con lo cual, claramente es una de, de las aplicaciones... Que más interés tienen los atacantes para intentar eh, camuflar su, su malware. Luego, otro tema interesante, hablando también de iconos, pero ahora no en aplicaciones, sino en URLs, es ver qué malware emplea los mismos iconos web, los favicons. ¿no? Eso, eso presenta otro, otro paradigma. Muchas veces, cuando estamos en un, en un navegador web, localizamos las pestañas buscando el icono. Y el icono del banco, el icono de Google o el icono de tal es el que nos lleva a esa página. ¿no? Entonces, nos, pla nos planteamos si realmente eso se utiliza mucho para simular malware. En campañas de phishing se emplea bastante. Eso es algo que es conocido y todo el mundo ha visto como el icono de la página web aparece en campañas de phishing. ¿no? Pero, ¿cuánto, de, ¿cuánto se usa? Es decir, ¿cómo es el uso que se hace? Aquí veis el radio de infección. De nuevo, radio de infección es el número de URLs maliciosas con respecto al total de URLs que tenemos para, ese, para esa web, ¿vale? es la primera, casi un 25% un 27% de las URLs que tenemos de iCloud son maliciosas, utilizan un favicon eh, igual que iCloud, pero realmente es una URL maliciosa y bueno ahí tenéis la lista completa. Si nos centramos no es en el radio de infección, sino en el número total. De URLs maliciosas que tenemos, WhatsApp va de cabeza. O sea, la primera, Instagram, Facebook y Cloud, como veis, son aplicaciones de, eh, aplicaciones de redes sociales. ¿no? Aquí lo que hay encubierto es un ataque de ingeniería social. Intentan llevar al usuario a una página de Facebook, una página de Instagram, y emplean como reclamo, por ejemplo, una similitud en el icono. Eso es algo bastante, bastante habitual. Y luego, otra forma de buscar técnicas de camuflaje de las que hemos visto anteriormente es eh, utilizando malware o buscando malware que se esconde en instaladores. En un instalador legítimo a veces se incrustan malware. Entonces lo que empezamos a buscar es cuántos instaladores legítimos teníamos que incrustasen malware dentro. ¿vale? Eso, eso tiene varias lecturas. La primera es, para que eso ocurra... Eh, el atacante ha tenido que tener acceso al servidor web de distribución de software o bien a los certificados o bien al código fuente. ¿vale? Cualquiera de esas tres. Y esas tres cosas eh, lo que muestra es un ataque de... Bueno, un supply chain attack. ¿vale? Un supply chain attack. Un ataque de producción en la cadena. Los resultados que tuvimos son sorprendentes. 80 ficheros sospechosos de 80.000 servidores de ficheros desde 2020. Un 0,1% de los Ficheros que tenemos procedían de instaladores que incluyen malware. ¿Vale? Luego, por otro lado, nos planteamos, bueno, tenemos los instaladores legítimos. ¿no? Tengo el instalador de Telegram, el instalador de Skype, todos esos instaladores legítimos. ¿Cómo son usados por los autores de malware, esos instaladores? Quiero decir, imaginaros, por ejemplo, un malware que ejecuta un instalador de Telegram. ¿Con qué objetivo tendría un autor de malware lanzar ejecución? Un instalador legítimo de Telegram. Pues básicamente porque necesita camuflarse como instalador de Telegram. ¿no? Yo creo un instalador fraudulento de Telegram, hago toda la parte de malware que me interesa y luego instalo el eje, eh, ejecuto el instalador legítimo de Telegram. ¿no? Entonces empezamos a buscar en base a relaciones. Eh, malware que ejecuta instaladores, malware que se incluye en ficheros comprimidos que contienen instaladores legítimos, malware que se incrusta en el segmento de recursos, en la sección de recursos de un fichero PE, y malware que aparece eh, perdón, y instaladores legítimos que aparecen captura de paquetes de malware. ¿vale? Y ahí obtuvimos más resultados. Primero, los instaladores que más se utilizan para camuflar. Son los que aparecen aquí. Google Chrome, Malwarebyte, Windows Day, Zoom, Brave, Firefox Proto y Telegram. Esos son, esos son el top de los instaladores que se utilizan de manera fraudulenta. Por otro lado, 1816 muestras fueron distribuidas a través de 268 hosts diferentes. Vale. Así que tenemos otra forma de representar eh, malware dentro de instaladores legítimos. Malware camuflado como un instalador legítimo. Aquí tenéis una gráfica de cuáles fueron los hosts que distribuyeron mayor malware. Aparece CloudFront al principio y bueno, aquí tenéis algunos, algún, perdón, algunos hosts legítimos ¿vale? y otros que son habituales para alojar ficheros. ¿no? Esta es una captura de, de un instalador legítimo de Telegram. ¿vale? Cogemos el instalador legítimo de Telegram y vemos qué malware ha ejecutado, en virus total, qué malware ha ejecutado ese instalador legítimo. Y lo que obtenemos es que aparecen varios ficheros maliciosos que si veis el nombre simula ser, bueno, este no simula nada, simula ser un instalador de Telegram, simula ser Telegram, ¿vale? Y es por lo que te decía antes, ¿no? Porque el malware se hace pasar por un instalador legítimo, instala toda la parte de malware y luego instala, eh, ejecuta perdón el instalador legítimo de, de la aplicación. Esta sería la timeline de cuánto malware hemos encontrado de este tipo a lo largo del tiempo desde 2020 hacia ahora, y se si veis, de nuevo aparece como una curva creciente. Empieza a ser bastante habitual en emplear este tipo de malware. A ver, la ventaja que tiene es que es sencillo. ¿no? Yo creo un malware normal y corriente, sin mucha complicación, y lo que hago es camuflar el empaquetado. Al camuflar el empaquetado a mí me requiere poco esfuerzo y la distribución es sencilla. Por eso se están haciendo más frecuentes. Luego, otra opción es malware que se incrusta en, el, eh, en, el, en la sección del fichero PE, en la sección de recursos del fichero OPE. Es decir, malware que incluye en el segmento OPE un instalado legítimo. Eso lo vimos hace un montón de años con WannaCry, que incluía un cliente de Tor. Y no es la primera vez, ya había aparecido muchas veces, pero esa vez fue bastante cantosa. Eso aparece con mucha frecuencia. Y nosotros lo que hemos encontrado ha sido 452 muestras maliciosas que incluyen instaladores de Zoom, Spotify, Win32700 y NordVPN, bueno, entre otros, ¿vale? Ese sería el top. Y luego, por último, malware que se incluye en ficheros comprimidos. Claro, malware que se incluye en ficheros comprimidos que contienen un instalador legítimo. Claro, eso supongo es que aquí a más de uno se le ocurre un escenario, ¿no? Yo tengo un fichero comprimido que tiene malware y un instalador legítimo, ¿qué puede ser? ¿Vale? Y lo que encontramos son 2.218 muestras distribuidas a lo largo de 180 dominios. Como ejemplo, para el que no haya caído en eso, aquí tenéis un instalador legítimo de Proton VPN y luego una medicina conocida para craquearlo. Eso es bastante frecuente. Lo que pasa es que estos crackers muchas veces son reclamos para instalarte malware. En este caso... Ransomware, quizá ransomware lo que instalaba este cracker de, de Proton vpn Eso como ejemplo. Luego si nos centramos en detección, o voy a anticipar alguna de las cosas que, de las que mañana nos expandiremos en el taller que tenemos a las once y media. Y aquí tenéis por ejemplo cómo buscar sitios legítimos que distribuyen malware. Esta consulta que veis aquí, esto de aquí, Entity File. Así es como se construye una búsqueda dentro de nuestro servicio para encontrar malware que se distribuye a través de Google, por ejemplo. Por otro lado, búsqueda de similitud, búsqueda de, de iconos similares. Aquí hay que tener una búsqueda de iconos similares con al menos dos detecciones. Y aquí los resultados lo que te aparecen es que 132 ficheros malware emplean un icono idéntico. Y luego tres ficheros emplean un icono similar, ¿vale? empleando de hash. Y por último, el último eh, ejemplo de uso: aquí aparecería un certificado de Microsoft. Se puede obtener cuáles son los, los parámetros del serial number, el thumbprint y la, la huella. Y podemos buscar malware que emplee en la cadena de certificados esos parámetros. ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, esa búsqueda. En esta búsqueda aparece 65 ficheros firmados de manera legítima por Microsoft en, en cierta parte de la cadena de firmado. ¿De acuerdo? Y bueno. Nada más. Eh, básicamente, si os pica la curiosidad y queréis saber un poco más sobre cómo cazar magua de este tipo, mañana tenemos un taller en el que durante dos horas veremos esto con detenimiento y, y calma. Y nada más. Muchas gracias. Sí. Respetado.